Hola, ¿qué tal amigos del canal del fútbol? Nos encontramos con un exjugador, exseleccionado, múltiples veces campeón del fútbol ecuatoriano, mundialista en dos ocasiones con Ecuador, Corea-Japón 2002, Alemania 2006. Bienvenido Iván Hurtado a las cámaras del canal del fútbol. Qué gusto que puedas compartir un rato con nosotros. Gracias Gaby, buenas tardes. Un gusto para mí realmente estar con el canal del fútbol que sigue paso a paso cada una de las de los movimientos de nuestra querida tri, así que pues encantado de poder estar con ustedes, ¿no? Y muy buen momento para poder conversar contigo porque justamente se acerca un partido crucial de la selección, el partido de la clasificación, y es ante Perú. Imposible no recordar el de nuestra primera participación en un mundial, en ese 2-1 que vence Ecuador a Perú para Corea-Japón 2002. ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Era el grito. Iván, ¿qué recuerdas de ese partido? No, así es, Gaby. Creo que, mira, tú lo mencionas y la piel se me pone gallina, ¿no? Como estábamos hablando tras cámara, yo creo que nuestra selección se ha acostumbrado a esos retos, ¿no? A dar ese golpe de estado en los momentos más oportunos, y yo creo que es un momento para poderlo hacer. Creo que tenemos una gran selección, los muchachos el día jueves dieron muestra de que son capaces, perdiendo un partido con Brasil que le ha ganado a todos a escasos minutos de empezar el encuentro, no es fácil, y jugaron como tenían que haberlo hecho, superaron a un Brasil por momentos, se empató, pudimos haberlo ganado, pero bueno, a la larga se consiguió un resultado positivo que nos permite seguir soñando y que las posibilidades están en nosotros de poder clasificar, y el día martes va a ser un partido durísimo, una final adelantada de lo que normalmente se da en estas eliminatorias, y que estoy convencido que vamos a conseguir un resultado positivo, ¿no? Muy bien, Iván, estuviste en el estadio en este partido ante Brasil. ¿Se sentía el fervor del público sobre el final cuando prácticamente estaban dando por penal el de Ayrton Preciado? Después, bueno, pues no lo adjudicó el VAR, pero ¿sentiste esas mismas emociones, esa misma vibra que quizás cuando se dieron esos primeros partidos de clasificación? Mira, el fútbol es el número uno de los deportes, ¿no? Y uno por experiencia estuvo ahí muchísimos partidos y ahora le toca a uno estar de afuera, pero te soy sincero, quiero seguir estando dentro porque de afuera se sufre mucho, ¿no? La patadita, el cabeceo, el decir por aquí, por allá, pero lamentablemente pues ya no podemos. Pero creo que lo que mostró nuestra selección el día jueves nos ilusiona y nos da esa tranquilidad de saber que tenemos buen equipo. Que más allá de que el rival que se va a enfrentar el día martes es difícil, viene de ganar a una gran selección como es Colombia. Pero como lo dije anteriormente, nosotros siempre hemos ido a Perú y hemos dado ese golpe de autoridad, y estoy convencido que los muchachos el día martes van a hacer lo mismo y nos van a dar esa tan esperada clasificación a Qatar 2022, ¿no? ¿Qué se necesita para ese golpe de autoridad, Iván? Un poco lo que tú recuerdas de esos días previos, cómo se vivían pensando que era el partido de la clasificación. Sí, Gaby, teniendo claro lo que se va a hacer, sabiendo que hay que preparar el partido de principio a fin, que hay 90, 95 minutos que duran normalmente los partidos, y que a este buen caminar que lleva la tri hay confianza, hay alegría, hay tranquilidad, el grupo está bien, hay esa buena relación entre cuerpo técnico, jugadores, vemos que hay buen entendimiento, y eso muy pocos equipos lo tienen. Entonces yo creo que todos esos puntos que son altos hay que llevarlo a nuestro lado, ¿no? Para poder sacarle el mayor provecho a esa tranquilidad que goza hoy por hoy nuestra selección querida, y obviamente respetar al rival, pero de la única manera que se le puede faltar el respeto, poniendo las condiciones dentro del campo y sabiendo pues que es el partido para clasificar y que esa oportunidad no la van a dejar pasar, ¿no? Así es. Iván Hurtado, hombre récord en eliminatorias con 72 partidos. Es el jugador que más eliminatorias ha jugado. Así que con esa experiencia, importantísimo destacar y mencionar cómo tú ves el recorrido de esta selección ecuatoriana en eliminatorias. ¿Cómo lo has visto? Y cómo ves también a las otras selecciones que hoy
en esa mitad de tabla, están ahí a una cacería, a una matanza por llegar a la clasificación. Gaby, o sea, en este momento de la eliminatoria, ya de acuerdo a los resultados, hay que empezar a restar y sumar, ¿no? ¿Dónde tú puedes sumar? ¿Dónde no? ¿Dónde puedes asegurar los 3 puntos? ¿Dónde puedes empatar? Porque entramos en esa etapa de sumar y restar. Obviamente, a lo que se aspira es conseguir la mayor cantidad de puntos para tener esa tranquilidad y decir, clasificamos, ¿no? Pero no podemos descuidar los rivales que ganaron en esta fecha también y que vienen empujando de atrás y que quieren un cupo directo hacia el Mundial. Así que es una fecha crucial. Nuestra selección está bien, gracias a Dios. Está motivado, hay muy buen ambiente, el país está contento. Y yo creo que no puede ir a Perú nuestra selección en el mejor momento como lo estamos viviendo ahora. Desde acá, el apoyo, la confianza, la buena vibra y saber que sí se puede. Ya lo hicimos en otras eliminatorias y realmente pues, se lo puede hacer nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la calidad del fútbol en este plantel? De lo que tú has podido observar, este plantel renovado de alguna manera. La calidad, Gaby, es de la personalidad que tienen los muchachos, de que no se amilanan con nadie, de que quieren todos la pelota, y eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando hay una selección como la nuestra que quiere tener la pelota, que la cuida, que cuando no se puede por un lado intenta por el otro, juega para atrás, juegan con el arquero, o sea, eso te da cierta tranquilidad porque tú tienes el balón, no lo tiene el rival, no hay por dónde te hagan daño. Y eso es importante a la hora de sumar, porque mientras tú tengas la pelota tienes la ventaja de poder hacerle daño al rival. Y es lo que veo en la selección, ¿no? Por un lado, jugadores rápidos, técnicamente muy buenos, potentes, ¿no? Que en el mano a mano, tanto los defensas como los volantes 5, muy difícil, pierden o por ahí pueden perder, pero se recuperen inmediatamente. Mira lo de Hincapié, el partido del jueves, extraordinario. Lo de Plata, espectacular. Nos habían dicho que Plata solo jugaba a medio tiempo y es mentira. En un partido de esta magnitud, con uno de los mejores del mundo, con una selección que le ha ganado a todas, Plata, la verdad que nos sorprendió a todos. Además que sabemos de la calidad, pero nos demostró que está para 90 minutos, no para como nos habían hecho creer que él solo estaba para medio tiempo. Y él y Hincapié especialmente fueron los puntos más altos de la tri, pero en términos generales todo el plantel hizo un buen partido, ¿no? ¿Tienes algo de relación con algunos de los más experimentados quizás de la selección? ¿Se conocen con Robert Arboleda, con Ener Valencia? ¿Por ahí has podido intercambiar palabras últimamente? Hablé con, para el partido frente a Venezuela, hablé con Hincapié, no había tenido el gusto de hablar con él y lo llamé por teléfono y realmente me contestó. Obviamente le mandé un mensaje antes y me contestó y lo llamé y hablamos de muy buena forma, ¿no? Me mostró que es un chico humilde y por algo está obteniendo el éxito que tiene ahora. Ha mostrado ser titular en nuestra selección. En el Bayer Leverkusen también lo está demostrando. Pero hay que seguirlo apoyando, hay que seguirlo respaldando. Tiene mucho por crecer, tiene mucho por aprender. Pero sí hay buena relación con Ener, con Dida, con Galinde, ¿no? Con lo más grande, con Arboleda, que tuvimos la oportunidad de ser compañero en el Grecia de Chone. ¿Aprendió de usted? Claro, por algo lo contrataron. No, Arboleda siempre mostró tener buenas condiciones técnicamente, un muchacho muy bien ubicado en la parte de atrás, tiempista también, muy difícil que lo pasen, gana en las dos áreas, que es difícil para los centrales, tanto en el área despejando y cuando va al ataque te convierte. Y en términos generales yo creo que con los muchachos, más allá de que es una nueva generación, pues cuando por ahí hay la oportunidad de vernos, hay el saludo, el respeto. Y qué bueno, ¿no? Porque normalmente desde la humildad parte todo. Son grandes jugadores, pero siempre hay que tener los pies en la tierra. Lo que nos queda a nosotros es apoyarlos y seguir confiando en ellos, ¿no? Juzgando desde tu posición, desde la posición que tú ocupaste en campo de juego, siendo quizás el mejor central de la historia del Ecuador,
¿qué es lo que tú ves de lo que tenemos hoy? Porque pareciera que en la saga nosotros, o sea, ya es inamovible todos los que están ahí y está haciendo un buen trabajo Ecuador en su parte defensiva, sobre todo. Sí, era momento, Gaby, que ya tengamos esa tranquilidad en la parte de atrás. Porque si tú te acuerdas, no solo en esta eliminatoria, sino en la anterior, cada partido era una pareja de centrales y no había una pareja sólida, ¿no? Ahora el profe ha venido ya varios partidos repitiendo y eso realmente da garantía y seguridad al arco nuestro, porque entre más partidos tengan los dos centrales, eso da mayor aplomo, mayor confianza, ya conoces a tu compañero, cómo le gusta a él, si le gusta tomar o replegarse. Y eso es bueno, tener sociedades en el equipo es buenísimo. Y hoy por hoy nuestra selección podemos decir que tiene garantía en la parte de atrás, no solo en la parte del centro, sino por los costados también. Y creo que pues era el momento de tener esa garantía, porque desde la parte de atrás, teniendo también los arqueros que tenemos que son garantía, empiezas tú planificando un partido para poderlo ganar, ¿no? Iván, por lo general se ha mencionado que Ecuador le ha ido bien con la línea de dirección técnica colombiana. En esta ocasión, bueno, pues tenemos a un cuerpo técnico argentino. ¿Quizás se desmitifica eso o...? No, hay que reconocer, y lo que tú dices es una realidad. Nosotros, el mayor éxito que hemos tenido a nivel de selecciones, consiguiendo las gestas de clasificación al Mundial, fue con la línea colombiana, ¿no? Y estuvimos más atrás de ir a Francia 98 con el profesor Maturana, ¿ya? No se dio, después vino el profesor Bolillo, pudimos conseguir la clasificación, después él nos dejó encaminado. No siguió con nosotros, vino el profesor Suárez, el gran torneo de la Copa del Mundo en Alemania que hicimos, disputando el liderato del grupo nada más y nada menos con el anfitrión, haber ganado dos partidos, recibir 0 goles, 5 goles a favor, o sea, no, entonces son cosas que hay que reconocerlas, que sí, la línea colombiana nos dio mucho éxito. Ahora se probó con la línea argentina y que también está llegando a una posición estelar con una gran posibilidad de poder clasificar a Qatar 2022. Ojalá que así sea. Tuvimos a punto también de clasificar con una línea nuestra, con un técnico joven como es el profesor Bisuete. Tuvimos a 10, 12 minutos de poder estar en Sudáfrica 2010. Si no nos hubiésemos rebasado de tanta celebración en el partido frente a Uruguay. Y estuvimos a punto, ¿no? Qué bueno hubiese sido poder ir a una Copa del Mundo con un técnico nacional. Pero bueno, no se pudo. Ahora el profesor Alfaro nos está dando esa posibilidad, también basado en el gran equipo que se tiene y que los muchachos están haciendo las cosas bien. Ojalá, Gaby, que se pueda. La confianza a todo el cuerpo técnico, la confianza a los muchachos, pues sí, lo que nos queda a nosotros es apoyar incondicionalmente, ¿no? Y unas últimas para no quitarte más tiempo, Iván, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Recuerdas alguna anécdota previa al partido de Ecuador ante Perú? ¿Alguna arenga, alguna conversación que tuvieron en ese entonces con el cuerpo técnico? ¿Algo que recuerdes? ¿Algún consejo de un compañero? No, hay varias, ¿no? Hay varias. Primero, La situación del profesor Bolillo. El profesor no estaba acá, no teníamos técnico previo a ir al partido con Perú. Teníamos una semana, creo, para viajar. El profe no estaba en el país. Nos tocó hablar desde una habitación de Parcayacut. Hablamos con el profe a Colombia. Estaba todo el plantel. Yo hice la llamada, estaba Alex también, que éramos los dos capitanes. Y le dijimos, profe, Alex y yo, profe, aquí estamos todos, mira, este es tu equipo, tus muchachos, como tú nos dices, y queremos que venga. Obviamente era difícil por lo que le había pasado al profe. Imagínate, aquí él pudo haber perdido la vida. Y que él vuelva nuevamente no era fácil. Pero nos escuchó, pasamos el teléfono a cada uno de nosotros, y cada uno iba expresando el sentimiento que teníamos hacia él y que quería que él viniera. Gaby, nos montamos en un vuelo charter, Aguinaga, yo, Vinicio Luna,
y los pilotos, y lo fuimos a ver al profe. Lo trajimos al profe, el aeropuerto lleno, y viajamos a Perú. En pleno partido, el profe se nos desmaya, nosotros jugando, no sabíamos, toma las riendas de la dirección técnica Les Aguinaga, nosotros sin saber, nosotros metidos ahí en el partido, íbamos perdiendo a los 5 minutos 1-0, y imagínate, todo el tiempo que faltaba para jugar el partido, a los 5 minutos perdiendo 1-0. Pero nos pudimos recomponer, hicimos un partido inteligente, empatamos con gol de Edison Méndez antes de salir al descanso, y eso nos dio mayor tranquilidad. Y el segundo tiempo salimos y lo trabajamos de tal manera, un contragolpe, una pelota ahí del cuchillo le pone Agustín, y cuando vemos que Tim desparrama al central, al arquero y todo el arco abierto, era claro, era algo de no creerlo, pero ¿y en qué momento, Gaby, no? Qué bueno para nosotros que en esa instancia del partido, ya cerrando el compromiso, tener esa oportunidad. Nuestro goleador histórico, como es el Tim, hizo el gol, imagínate, tremenda alegría, era algo de no creer, pero después nos enteramos lo que había pasado afuera de la cancha. Cuando entramos, ya la alegría, todo, ¿qué pasó? No se enteraron de qué. El profesor Bolillo Gómez se nos desmayó y tuvimos que darle atención ahí inmediata, primeros auxilios, porque se nos desplomó, ¿no? Entonces, son vivencias lindas, son recuerdos que realmente los vivimos en ese momento, pero que sirvieron. Inclusive desde acá, a mí me entrevistó también ESPN, y como capitán me dice, Iván, ¿Cómo se hace para ganar un partido de esta magnitud en Perú? Sabiendo pues que hay la rivalidad, claro, limítrofe y todo, claro, pero hay mucha rivalidad entre Ecuador y Perú. Le digo, mira, fácil, como lo hace Rambo cuando se va a la guerra. Se amarra el cintillo, se pinta, se pone el cuchillo entre los dientes y la granada. Yo lo dije acá, Gaby. Viajamos, cuando llego al aeropuerto, los peruanos esperándome, gritándome de todo, queriéndome agarrar. Le digo, Vinicio, ayúdame que me agarra, mira estos manes. Pasó. Fuimos al primer día de entrenamiento a cancha de Cristal y los peruanos nuevamente ahí queriéndome agarrar. Hurtado, hijo de tal, vas a salir muerto, mira. Y todo eso vivimos previo al partido. No pudimos descansar, nos tiraron piedra en el autobús. Andábamos con seguridad, eso no sirvió porque igual nos rompieron el vidrio del carro. Toda la noche tocando tambor ahí en Miraflores, nosotros estábamos en los últimos dos pisos. Pero aún así yo creo que ese tipo de cosas, Gaby, te fortalece, y que cuando tú estás claro y sabes el equipo que tiene y sabes lo que quiere, ese tipo de cosas no te pueden afectar. Yo creo que nuestra selección está pasando por muy buen momento, por la capacidad de los jugadores que tenemos. Hay confianza, hay alegría, hay buena armonía, y creo que eso es lo primordial para llegar y enfrentar este tipo de partido. Ya lo hicimos, se lo puede repetir nuevamente, así que está en los muchachos. Muy bien, sí, definitivamente que mostraron esa actitud que mencionas, Iván, en este partido con Brasil, cuando minuto a minuto se llevaban desazones o decepciones con el tema del arbitraje, con ciertas circunstancias, y salieron igual aún con más ganas de querer empatarlo y quizás ganarlo, ¿no? También. Pero por último, ir cerrando también, muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo. ¿Qué consejo les podrías dar a ellos? Un poco ya lo estás contando, es prácticamente vestirse de Rambo y salir adelante. Pero algo que por ahí te quede en el tintero de decirle a los muchachos y también a la afición ecuatoriana. No, que seamos mesurados, tenemos buen equipo, tenemos buena selección, esta nueva generación realmente que nos está ilusionando cada partido, cada día más. Depende de ellos ponernos nuevamente en la palestra del fútbol mundial. A una Copa del Mundo no se va todos los días, es lo máximo que le puede pasar a un jugador, lo digo yo por experiencia. Y que hay que irlos llevando de a poco a toda esa nueva generación, ¿no? Que los grandes, como Galinde, Domínguez, Enner, el mismo Mena, Arboleda, que ya tiene también un recorrido mayor a varios chicos, que apoyen, ¿no? Que apoyen, porque de eso se trata, esa combinación de jugadores de experiencia con juventud, para que también ellos vayan creciendo con la buena forma, respetando los códigos, porque eso es primordial en el fútbol. Y que pues están ahí porque son los mejores, nos tienen ilusionado a todos,
seguimos confiando en ellos, que se vistan de Rambo, ¿no? Sabemos que faltan 3 fechas para clasificar, pero que hay que ir paso a paso. Que también sabiendo que faltan 3 fechas, no, 2 con las que ellos juegan el día martes, si se puede dar el campanazo y clasificar en Perú como lo hicimos nosotros, bienvenido. Lo importante es sumar. Ojalá que se pueda dar, pero sin olvidar que hay 2 fechas que restan para también conseguir el objetivo. Ojalá que todo salga bien, así que es lo que yo les puedo aconsejar a los muchachos. Bendiciones, están haciendo las cosas muy bien. Y realmente orgulloso de ser ecuatoriano por el gran equipo que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en el canal del fútbol. Con esto nosotros nos vamos despidiendo y agradecemos pues toda tu presencia acá. No, a ustedes que hacen el canal del fútbol, Gaby, contento, esperando pues que el día martes los muchachos nos puedan dar otra alegría y así poder asegurar esa tan ansiada clasificación, ¿no? Muy bien, entonces. Con esto nos despedimos. Aquí estábamos con la voz de la experiencia, Iván Hurtado, que conoce muy bien sobre lo que es clasificar un mundial y que recuerda lo que fue aquel Ecuador-Perú cuando se ganó en Lima 2-1 para nuestra primera clasificación. ¿Quién sabe? Y se repite la historia.